Empate que sabía poco para el Real Zaragoza, sobre todo después de ir ganando por 2 a 0 a los 10 minutos del partido. El equipo se echó atrás, a partir de esos 10 minutos el Almería se vino arriba, quería meterse en el partido, luchó, es un equipo vivo. Al final en el descanso se fue empate, en el segundo tiempo los dos equipos salieron a por todas. Pero finalmente fue el Real Zaragoza el que tuvo más opciones de llevarse el partido por esa expulsión de Fidel. Faltó mucha claridad arriba, faltaron combinaciones entre la gente más ofensiva y el Real Zaragoza apenas inquieto a Casto. Aún así, el empate sale bueno para la permanencia y el Real Zaragoza tendrá que seguir remando.